Taberna Tierra y Mar, tu rincón gastronómico en el centro de Córdoba. Calidad, tradición y buenos momentos en Taberna Tierra y Mar, en Plaza de los Carrillos junto a Chirinos. Y para degustarlo mejor en casa, La Ramita, tienda gourmet y vinos. Date un capricho, regala calidad con tienda gourmet y vinos La Ramita y Taberna Tierra y Mar. Bienvenidos, queridos amigos de Córdoba FM, una semana más a nuestro programa Sabor a Córdoba. Hoy visitamos una taberna con un sabor auténtico, sabor a tierra y mar, sabor a nuestra tierra. Y hoy queremos que ustedes conozcan dónde se ubica. Precisamente estamos en las inmediaciones de la Plaza de Chirinos y esta es la Plaza de los Carrillos, un lugar que tienen ustedes que visitar y que van a conocer hoy un poquito más de cerca. Van a conocer su esencia gastronómica, cuáles son sus sabores, tanto en la cocina como esos exquisitos vinos que aquí pueden degustar. Nuestros compañeros nos lo van a mostrar al detalle, pero nosotros nos vamos a ir colándonos poquito a poco hasta este lugar, hasta esta taberna Tierra y Mar, porque ya está ahí nuestro compañero Tete DJ, que nos va a contar cómo son sus instalaciones de manos de su gerente. Tete, ¿con quién te encuentras? Efectivamente, Rafa, muy buenas noches. Una semana más, estamos con Sabor a Córdoba para Córdoba FM. En esta ocasión, en esta emblemática Plaza de los Carrillos, muy cerca de la Plaza de Chirinos, en Tierra y Mar. Mirad, amigos de Córdoba FM, qué maravilla de restaurante comedor tenemos aquí en Tierra y Mar, en pleno centro de Córdoba.
Hoy tenemos aquí a su responsable, Juan Antonio Nares. Buenas tardes, acércate, Juan Antonio. ¿Qué tal? Muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa. Gracias a vosotros siempre por contar con nosotros y por abrirnos la visibilidad al mundo, ¿no? Muchas gracias a vosotros y bueno, vamos a contarle a todos los amigos de Córdoba FM, con sabor a Córdoba, vamos a mostrarle el corazón de la taberna de Tierra y Mar, vuestras instalaciones, para que puedan saber y puedan observar qué ofrece Tierra y Mar en sus instalaciones, porque bueno, son ya varios años lo que lleva al frente de este restaurante en esta zona de la Plaza de los Carrillos. ¿Desde qué año está ahí operativo? Efectivamente, bueno, pues desde el septiembre de 2018... hicimos una visita por la zona, nos gustó el sitio que estaba disponible en ese momento y creímos oportuna pues eso, de poder enclavar aquí una oferta gastronómica basada en la cocina tradicional de Córdoba, lógicamente por la zona en la que está, pero al mismo tiempo pues sugerir también una línea de mercado donde nosotros nos especializamos en el pescado. Es nuestro fuerte, en la línea de mercado por nosotros, el fuerte del pescado, ¿no? En todas sus variantes, tanto en frituras, pescado al horno, la sal y todas las propuestas que fusionamos también a lo largo del año. Tierra y Mar, ¿por qué ese nombre de Tierra y Mar, Juan Antonio? Pues Tierra y Mar es algo que yo tenía en mi mente de hace mucho tiempo, porque ahora mismo así a bote pronto no sabía decirte, pero es algo que lo tenía ahí como grabado a fuego y que me inspiraba en fusionar eso, en fusionar la tierra en la que estamos, con nuestros productos grandiosos, como son el cerdo ibérico, nuestros aceites de oliva estupendos, y al mismo tiempo por cercanía de la costa y mi trascendencia, ¿no?, de trabajar muchos años fuera de Córdoba en la costa, pues el conocimiento del pescado, pues dije, tiene que ser algo que fusione las dos cosas, y por cercanía y demás, pues propusimos esto, ¿no? Estamos pudiendo comprobar que bueno, ya tenéis vuestro salón, vuestro comedor, lo tenéis preparado para la próxima hora, que tenemos ya, pues tenéis ya reserva y mesa ya montada, ¿verdad? Pues sí, hoy estamos esperando un pequeño grupo que en esta zona este año es una zona de las que se ha ampliado, porque antiguamente la barra era mucho más grande. Pero por desgracia, porque hay que decirlo así, por desgracia las barras pues hoy en día ya están decayendo. Entonces, para optimizar los espacios, pues creímos acortar un poco la barra y ampliar a esta zona. Entonces, pues la verdad que nos está viniendo bastante bien, porque sí podemos disponer de una sala más amplia y delimitar más zonas. Bueno, aquí tenemos la bienvenida que nos da Tierra y Mar, es una de las señas de identidad que esto quiere decir que aquí se va a beber buen vino. Hombre, eso en una buena mesa, en una buena barra, en un buen restaurante o en una casa de comida, pues decirlo de alguna manera, tan buena una cosa como la otra, y no puede faltar un buen caldo, ¿no? Efectivamente, eso ya es señal de que la cosa apunta a manera, ¿no? En ello estamos. Perfecto, pues aquí tenemos el principio del comedor, tenemos aquí unas primeras mesitas donde se puede disfrutar todo tipo de cocina, tapas, medias raciones, puede comprar de todo, ¿no? Sí, bueno, como te he dicho antes, pudimos ampliar la zona para grupos, eventos y demás, y luego esta zona, pues digamos, es el salón central donde lo tenemos expuesto para eso, para el diario, ¿no? Para el diario de la rotación de público, ¿no? Y aquí, evidentemente, pues ya pueden degustar eso, pues desde las medias raciones, menús de degustación, que tenemos un menú de degustación durante todo el año también, con platos de la tierra y vino de la tierra, es un menú maridaje. Y luego, pues delimitamos también alguna zona más, aprovechando ya la parte. Esta es la zona de barra, bueno, esta es la zona de camarero, pero bueno, que quien quiera gente de barra, como por ejemplo, ¿no?, yo cuando me junto con mi amiga, con mi señora, vamos a ir de tapita. Pues podemos disfrutar de la barra de Tierra y Mar, podemos disfrutar de nuestras tapas, probar varias cositas, ¿no? Exactamente, a pesar de haber recortado gran parte de la barra, pues todavía seguimos disponiendo de una barra para eso, para el público que pues que le apetece algo más dinámico, más ligero, incluso es de barra. No tiene por qué ser ni una cosa ni la otra. Esta es la posición de la barra, ¿no? Aquí es posición de ataque, ¿eh? La posición de ataque de la barra es esta, por lo menos la que yo conozco desde que era chico. Y bueno, y aquí pues tenéis esta zona, está un poquito más pequeña, pero es una zona a la que delimitamos zona de barra en sí, ¿no? Aquí es donde el público tiene dos mesitas que se pueden también disponer, pero a lo largo del año modificamos la zona y ponemos mesas altas. Entonces la delimitamos todavía más como una zona de, no gastrobar, pero sí de bar directamente. Desde que comenzaste de Tierra y Mar, ¿qué evolución ha tenido vuestra cocina? ¿Ha tenido algún tipo de evolución o seguís teniendo la seña de identidad de un principio la misma? Bueno, nosotros seguimos marcando lo que te he comentado antes, ¿no?
una línea tradicional de la cocina tradicional cordobesa y la línea de mercado. Es cierto que a lo largo de los 4 años hemos hecho propuestas en jornadas gastronómicas donde hemos experimentado fusiones con productos y platos. Y ahí es donde ha ido un poco la evolución también con la temporada, ¿no? Hay productos de temporada que se han potenciado bastante. Y claro, es evidente, después de 4 años, y además somos inquietos, nos gusta experimentar, pues sí, hemos notado una mejoría. Nosotros mismos hasta incluso nos sorprendemos de lo que somos capaces de llegar a ser, ¿no? O sea, que esto también es un libro abierto, que sabes tú que la gastronomía, la hostelería y este mundo es un libro abierto, ¿no? Pues sí, hemos notado un gran cambio en la evolución. Yo como parroquiano y como cliente doy fe de ello, de lo que está contando Juan Antonio en estos momentos, porque ya son varios años los que venimos por esta zona y bueno, lleva razón, doy fe de que la evolución ha sido a lo mejor y bueno, espero que siga evolucionando porque, como tú dices, sois inquietos y eres inquieto. Yo sé que seguro que tu mente está ya fabricando, siempre cambiar, estamos, modificar, ampliar, renovar. Bueno, también el sitio te incita a eso, ¿no? Porque entramos en un local que ya tiene una cierta solera por año, donde han pasado ya distintas ofertas. Y a nosotros, pues claro, yo como soy de persona y además el equipo que me rodea pues también me acompaña, que eso es importante, pues nos gusta eso, pues nos gusta hacer mejoras, cambios, refrescar un poco más, quitarle esa antigüedad o ese digamos los rancios de un local antiguo con muchos años. Y bueno, yo creo que poquito a poco lo estamos consiguiendo, ¿no? Dando esos toquecitos, esas pinceladas que nos permiten también. Importante para que todos los amigos de Córdoba FM sepan que Tierra y Mar, evidentemente, tienen unos horarios y que, por supuesto, hay que llamar para intentar coger sitio y, sobre todo, para la fecha que se aproxima ahora, como han hecho aquellas mesas que están allí preparadas. Hay que llamar. ¿A qué número tienen que llamar? Nosotros ahora es conveniente hacer una reserva porque es verdad que hay una cantidad de afluencia, pero no solo para nosotros, sino para todos, ¿no? Son épocas del año que vienen de eso, de afluencia. Nosotros pueden reservar al 957-105337 o nos pueden contactar a través de las plataformas vía... Podemos buscar en redes sociales también, en Tierra y Mar, y ahí podemos... Ahí podemos directamente también hacer reservas, buscar el número, hacer directamente una reserva o incluso por correo electrónico. La dirección muy facilita, está en pleno centro, en la misma Plaza de los Carrillos, a 20 pasos de Cruz Conde, ahí está Tierra y Mar, en una zona emblemática del centro de Córdoba. Totalmente, nosotros nos encontramos en una placita súper tranquila, que al mismo tiempo te permite lo que tú acabas de decir, que en 2 pasos estás en Cruz Conde, que es la calle principal. Que ahora empieza también el mercado de Navidad, con la lucecita, que solo vaya a tener a 5 minutos, a 5 minutos no, 5 pasos. 5 minutos ya te ha ido muy largo. 5 pasos, pasa ahí de aquí a Cruz Conde. Sí, las luces de Navidad la verdad que te ayudan bastante también, ¿no? Claro. Te ayudan bastante porque lo que genera es afluencia en la zona. Y lo tenemos aquí a escasos 2 pasos. O sea, que nosotros nos encontramos, como te digo, una plaza orientada al sol, de las pocas que hay en el centro. La lástima que tenemos es que no disponemos de una gran amplitud en terraza. Pero bueno, luego sí es verdad que el local te permite pues poder pasar dentro, unas cristaleras amplias, grandes, en las que te da una visibilidad, no te da una sensación de estar encerrado en ningún sitio, ¿no? Perfecto. Pues queridos amigos de Córdoba FM, Juan Antonio Henares, aquí al frente de Tierra y Mar, nos vamos a despedir de los amigos de Córdoba FM. Hasta siempre, ¿no? No, hasta siempre no, bueno, vamos a la cocina. Hasta siempre. Que aquí ya huele. Vamos a dar paso a nuestro amigo Antonio Rojas, que está en la cocina con los fogones. A ver qué se cuece. Madre mía la que estará liando. Venga, vamos a la cocina, chicos. Gracias, Tete. Pues efectivamente, estamos aquí en la cocina de la taberna Tierra y Mar, y estamos junto a la jefa de cocina, Eli. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues aquí ofrecemos muchísima calidad, ¿no? Podemos apreciar pues la calidad de los platos y podemos apreciar esa frescura, ¿no? Lo que es todo el marisco que suelen tener, porque además es uno de los hándicas que aquí en Taberna Tierra y Mar suele haber, ¿no? Que el pescado totalmente fresco. Sí, del día fresco. Del día que, vamos, que hay algunos días en concreto que viene efectivamente a dejártelo, vamos, prácticamente recién pescado. Recién pescado, a veces hasta vienen con el anzuelo y todo. Y ahora pues nos va a preparar Eli pues una cazueleta, ¿no? Cazuela de merluza. Una cazuela de merluza. Una zarzuela.
Una zarzuela. Zarzuela de merluza, que bueno, pues aquí tenemos los ingredientes, que él iba ahí añadiéndole, que está preparada aquí con una sartén. Y vamos a ir viendo cómo ella, pues, un plato realmente elaborado, porque tiene bastantes ingredientes, pero sin embargo, lo facilito que Eli no lo va a hacer, ¿no? Porque muchas veces las cosas más normalitas son las cosas más buenas, ¿no, Eli? Sí, esto está riquísimo todo. ¿Qué le estás incorporando? Ahora mismo le estoy poniendo fumé. Le he puesto un par de cucharitas del sofrito que tenemos hecho, preparado, y ahora fumé y lo ponemos al fuego. Fumé es una de las cosas que, bueno, principal, ¿no? Un buen fumé, dice, ya tienes lo primero ganado. Claro, ese es el fondo, tiene que ser siempre rico y bueno. Mucha gente que, bueno, muchísima gente que te coge pues un poquito de agua, le echa un poquito de avecrén y demás, no. Aquí, señores. Este es natural. Aquí todo natural, fumé hecho con marisco para conseguir precisamente esa cazuela que vamos a tener. Así mismo. Lo que es trocito de calamar. Lo vamos incorporando. Después le vamos a añadir la merluza. ¡Qué buena merluza, niña! Un trozo de merluza. Y ahora le vamos incorporando lo que es el marisco. Unas almejas japónicas. Japónicas, así mismo. Unas poquitas. Sobre todo un gambón, un buen producto. Un buen gambón, bien grandecito, se lo añadimos. Y por último, los mejillones. Mejillones, lo vamos incorporando. Una buena ración, una buena cazuela generosa, ¿eh? Sí, generosa. Sobre todo para una persona que coma bien. Y ahora lo dejamos, lo tapamos un poco para que se vaya concentrando los sabores y se vaya haciendo el pescado. Además, en esta fecha, ahora ya que empieza el fresquito, es lo que apetece, ¿no? Apetece, pues, esto, un cardito, un calentito. Y además, pues, una de las cosas que también solía aquí ofrecer durante toda la semana, que son los guisos. Sí, los guisos de cuchara, ¿cómo se dice? Con marisco también hacemos. Precisamente hoy tenía ahí habichuelas. Sí, las pochas estas blancas, que son chiquititas, con marisco. Por eso es el nombre de Tierra y Mar, ¿no? Porque no solamente está el mar, sino también hay cosas de la tierra. De la tierra, sí. ¿Qué son esos productos de la tierra que podéis ofrecer aquí? Revuelto, la seta, tenemos una parrilla de verdura, que es invariada, lleva un poco de todo. Y ahora mismo no sé qué más. ¿Las croquetitas estas que tienen aquí, de qué son? Estas croquetas son las de Almodóvar. Las croquetas típicas de Almodóvar, si quieres probarlas. ¿Qué son, de carne o...? Pollo, tiene un poco de pescado y jamón. Y aparte son para celíacos, que las pueden comer los celíacos porque está hecho con harina para celíacos. Pues desde luego que sí, no me resisto. O sea que ahora, cuando terminemos, desde luego la vamos a probar porque tiene una pinta y el olor que me llega, tremendo, ¿no? Emplatamos también lo que es la cazuela para que todas esas personas que nos están viendo en Córdoba FM puedan apreciar realmente cómo queda ya un plato. Bueno, no sé si todavía está terminado o no, lo mismo queda que todavía un poquito, ¿no? Sí, un poquito. Cada 5 minutos estará lista la zarzuela porque tiene que hervir y hacerse el pescado. Además, Eli lleva ya una trayectoria de chef bastante amplia, ¿no? Porque además, aparte de que eres de aquí, de Córdoba, de la zona de Almodóvar, pero sí es cierto que bueno, has traído también algunas cositas de fuera de España para, bueno, pues de alguna forma también tener algo más que aportar, ¿no?, a la gastronomía. Sí, algo del extranjero. He estado unos cuantos de años por Paraguay y la verdad que tienen una gastronomía también diferente a la nuestra, pero tienen unos buenos platos, sobre todo la carne. Allí son carnívoros. ¿Te has tirado mucho tiempo allí? Pues 10 años por ahí.
pues ya sabéis, un sitio más, ¿no?, para poder venir aquí a Taberna Tierra y Mar y poder precisamente, bueno, pues probar esos platos que elabora esta gran chef, Eli, con esas fusiones, ¿no?, esas fusiones también de esos conocimientos que ella pues ha cogido de otros sitios para, bueno, pues de alguna forma en alguno de los platos poder incorporarlo aquí a esta taberna. Yo, como he dicho antes, compañero, no puedo resistirme. Tengo que probar esta croqueta de Almodóvar, una croqueta que me ha recomendado ella que pruebe. ¡Guau! ¡Cómo huele, eh! Increíble. Señores, brutal. Ya sabéis dónde tenéis que venir si queréis saborear esta magnífica croqueta, y no solamente esto, sino todos esos platos que Eli, con muchísimo cariño, prepara aquí en esta taberna, Tierra y Mar. Y damos paso a mi compañero, que está justamente con el gerente, para también este tipo de platos, pues tienen que comerse con unos vinos, ¿no? Unos vinos que ahora pues van a presentar nuestro compañero con el gerente. No sin antes despedirme de ti, Eli. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la visita. Damos paso al compañero que está con el gerente para hablar de los vinos de esta casa. Fantástico, queridos amigos de Córdoba FM, lo que nos acaba de enseñar Antonio Rojas y Elizabeth Henares. Juan Antonio, un espectáculo la cocina de Tierra y Mar. Hombre, la cocina de Tierra y Mar es una cocina de sensaciones cada vez más, sobre todo soportada por la gran jefa de cocina que tenemos, que es mi hermana al mismo tiempo, Elizabeth Henares, que claro, esto es una pequeña familia, una pequeña gran familia. Correcto. Y es donde cada participante o cada persona que desempeña su trabajo pues pone su granito para que sea eso que tú acabas de decir, ¿no? Que sea una excelencia en los productos y luego una sorpresa para el cliente. Perfecto. Pues cómo no, Juan Antonio, en Tierra y Mar, aparte de esta buena cocina, debe ir acompañada de unos buenos caldos, de unos buenos vinos. En esta ocasión, pues David García nos va a contar un poquito qué podemos encontrar en Tierra y Mar. David García, muy buenas tardes. Cuéntanos a los amigos de Córdoba FM, una vez que llegamos a este restaurante, a esta taberna Tierra y Mar, ¿qué puede encontrar el cliente de Tierra y Mar en vuestro restaurante? La verdad es que puede encontrar una gran variedad de vinos de todas las denominaciones y intentamos tener siempre de las máximas uvas posibles. Yo creo que el comentar ni uno ni otro no queda bien, porque se nos van a quedar muchos atrás, y yo prefiero que generalicemos una gran parte y sobre todo, aparte también del restaurante y la tienda gourmet que tenemos, evidentemente le dedicamos a los vinos de nuestra tierra, ¿no? Si nos tenemos jugamos que en casa, jugamos en casa. Por supuesto, y somos embajadores del producto de nuestra tierra. Y yo creo que en principio casi los más representativos que pueda haber en Córdoba los tenemos sin problema, y yo creo que se nos quedaría muy poco fuera. Pero por eso no comentar ninguno concreto, porque no queremos dejar a ninguno fuera. Damos un amplio abanico de tipos de vino. Sí. Entonces, en el momento que llegamos al restaurante, ¿qué tipo de vinos ofreceríamos a los clientes de Tierra y Mar? La línea que nosotros llevamos, que es la que marca bien Juan Antonio, es primero conocer al cliente. Intentar sacarle algo de información al cliente para poder ofrecerle lo que más le satisfaga, ¿no? Como a nosotros como queremos nosotros que nos tratan cuando vamos a otro sitio. Entonces, siempre, evidentemente, trabajando con este tipo de productos como son los pescados, los mariscos y unas buenas carnes, intentamos también declinar al cliente a ver qué es lo que va a pedir para nosotros no fallar en nuestra recomendación. Supongamos que Antonio Rojas y yo acabamos de llegar aquí, y ¿qué nos recomendaría, David, para abrir boca? Primero, evidentemente, sacarte un poquito de información, como hemos dicho antes, pero también es verdad que lo que estaba comentando, que somos un poco arriesgados también a no tener que ser o basarnos en lo clásico de un blanco para un pescado y un tinto para una carne, ¿no? Ya le digo, tenemos bastante variedad de vinos, tanto jóvenes como con madera, que podemos ofrecer para una carne un buen blanco y para un pescado un buen tinto. Todos los vinos que tenemos aquí ahora mismo en Tierra y Mar, ¿son todos de denominación de origen de la zona o ya tenemos algunos de fuera de...? La gran mayoría, pero para tener una carta completa y que la carta tenga su valor, evidentemente debemos tener de casi todas las denominaciones de España, y aparte algo de extranjero que poco a poco vamos a ir teniendo a vuestra disposición. Vamos a preguntarle a Juan Antonio. Juan Antonio, ¿cuál es el vino que más se consume en Tierra y Mar? Bueno, pues como bien ha dicho David, es cierto que la carta es bastante amplia,
el vino que más se consume, estando en tierra de vinos como es Córdoba esta, pues el fino y los generosos. Últimamente la última tendencia de los últimos años es al generoso, al amontillado, al ¿Y cambia en la época del año? Digamos, ahora por ejemplo con los guisos en invierno, ¿sigue la gente tirando más del fino y del amontillado o se declina por otro tipo de vino? ¿O en bueno, verano, no sé? Bueno, aquí tenemos una franja de fechas, por decirlo de alguna manera, que estamos hablando. De ahora a finales de septiembre hasta mediados de mayo aproximadamente, terminando con la feria, ¿no? Que es donde se potencian mucho los vinos para eso, para las temperaturas que tenemos, para los blancos afrutados que tenemos en Córdoba, el Pedro Ximénez, que es fantástico, se está haciendo muy bueno, de distintas bodegas, porque todos lo hacen bien, empezando por un buen fino desde 3, 4, 5, 6 hasta 10 años como Gran Barquero. No queremos decir nombres, pero los tenemos aquí delante, claro. Y es por coger una referencia. Uh-huh. Y luego los generosos cogen mucho interés ahora en las fechas estas en las que vamos a entrar, que de cara a la Navidad. El oloroso, el amontillado son unos pinos en los que toma mucho protagonismo en estas fechas. No sé si bien por las temperaturas o porque es más apetecible para nosotros esta época del año de tomar un generoso y disfrutarlo, porque es un vino para disfrutarlo. Luego, pues sí, el resto del año combinamos entre tintos, blancos, de otras denominaciones, que las tenemos aquí muy buenas, tanto en tierra y mar como en la ramita, para poder llevar a casa y probar, regalar incluso. Uh-huh. Pero los blancos de zona gallega, este año por ejemplo hemos hecho nosotros una gran apuesta por el gallego. Uh-huh. Por la zona gallega en Godello, Albariño sobre Elía, Albariño en Barrica, o sea que hay una diversidad de vinos gallegos este año en la tienda para probar y aquí en el mismo restaurante. Y de otras zonas también, ¿no? Los blancos, porque nos acompañan muy bien con nuestra cocina, que es una cocina de mercado basada básicamente en el pescado, en todas sus variantes, entonces nos acompaña estupendamente esos blancos que proponemos a lo largo de todo el año. Sí, simplemente queríamos comentar a los amigos de Córdoba FM que Tierra y Mar es una casa que apuesta mucho por los vinos, porque de hecho esta próxima semana tenéis ya una de vuestras catas maridaje. Sí. Bueno, nosotros planteamos un programa de cata que se llama Los Jueves en Cata hace un par de años. Claro, creo que lo planteamos en plena pandemia. Por eso de decir, oye, tenemos que hacer algo para que el público tenga un aliciente más para salir a la calle, que no solo sea comprar para domicilio y quedarse, ¿no? E hicimos una propuesta en el restaurante de Los Jueves en Cata y ahí es donde se proponen, al mismo tiempo que nos sirve de blanco de prueba para probar platos nuevos, los combinamos con vinos de distintas zonas. Y hemos hecho catas de vinos de aquí de la zona, hemos hecho catas de vinos de todas las regiones de Córdoba, todas las que trabajamos, y algunas se nos quedarán fuera porque por tiempo, ¿no? Por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Y la verdad que ese programa sigue activo actualmente. Esta semana tenemos una cata programada con unos vinos espumosos de precisamente de Galicia, de una bodega, Paco y Lola en este caso. Uh-huh. Y la semana que viene proponemos vinos del Bierzo. Tenemos también un evento programado para el día 25 de noviembre, en el que también acompañará la tarde con música en directo. Música de los 80, ahí nos hemos sacado de la chistera una cosita para el tardeo. Amigo de Córdoba FM, nos apuntamos el 25 de noviembre en Tierra y Mar, que estaremos aquí con un completo. No tiene nada que ver con la edad que tenemos, ¿eh? Sí, ¿no? Pero yo creo que va para todos los públicos. Eso es claro que una música que nos gusta a todos. Tardía. Incluso nos recuerda a tiempo atrás, ¿no? Entonces eso es una cosita que el día 25 proponemos ahí un tardeo interesante, ¿no? También. Ya sabéis, chicos, el día 25 de noviembre en Tierra y Mar, esa cata de maridaje y ese buen ratito de convivencia con los clientes que siempre se respira en Tierra y Mar un gran ambiente de convivencia y de parroquiano que suelen venir ya aquí antes de Tierra y Mar. Se procura que sea así. Perfecto. Pues, queridos amigos, David, muchas gracias por esta introducción al mundo de los vinos dentro de Tierra y Mar. Muchísimas gracias a vosotros y ya os digo, invitamos a que vengáis a probarlo, a degustarlo y a reír un poco con nosotros, ¿no? Porque lo que se trata es que lo pasáis bien. Exacto, de disfrutar de la visita. Perfecto, pues Juan Antonio, vamos a decirle a todos los amigos de Córdoba FM que todos estos vinos y muchísimos más lo pueden encontrar a tan solo unos metros. Nos vamos a ir con Rafa Butelo, que está a escasos metros de la ramita, y nos va a mostrar todo lo que hay ahí en la ramita. ¡Qué envidia! ¡Nos vamos! ¡Eh!
Efectivamente, Tete, a escasos metros de tierra y mar nos encontramos con este establecimiento, La Ramita, donde podemos tener esos productos de la tierra para llevarlos de recuerdo, para que el sabor de Córdoba se vaya a todas partes del mundo, a todas esas personas que nos visitan. Vamos a entrar dentro para que ustedes vean los productos de Córdoba y también de otras partes de España que aquí se pueden llevar de recuerdo o pueden llevarse a casa para degustarlo. Aquí se encuentra Juan Antonio, que ya nos está esperando, pero antes de que él nos enseñe esta tienda, fíjense ustedes, porque todo está lleno de esos productos que le hemos comentado y que, bueno, pues el mejor sabor que se pueden llevar a sus casas o como recuerdo de su visita a Córdoba. Vinos, mermeladas, embutidos, quesos, jamones. La verdad es que aquí hay de todo. Tienen ustedes que venir aquí, a escasos metros de la taberna Tierra y Mar, para degustar estos productos, que ustedes se los lleven a casa o bien los manden de recuerdo. Ahora, ¿y cuáles son esos productos de los que le hablamos? Pues ya tenemos aquí con nosotros a Juan Antonio, que nos va a explicar los diferentes expositores donde están todos esos productos que ustedes pueden degustar y se pueden llevar de recuerdo. Juan Antonio, ¿qué nos encontramos en este primer expositor? Bien, bueno, pues entramos por la tienda y nos encontramos, como bien habéis podido ver antes, un encaje de distintos formatos y productos de la zona. Y aquí en este primer expositor donde vemos o podemos encontrar es una representación de un estuche que nosotros conformamos para regalos de vinos los más representativos que consideramos nosotros de aquí de la zona. Un vermú clásico de aquí de Córdoba con todo su aroma y su potencia de la uva Pedro Ximénez, un Pedro Ximénez de 5 años y un vermú de 6 años. Vermú de 6 años en bota, que ya nos quiere decir algo. Eso ya con 6 años en una bota ya nos dice algo. Entonces, pues esto nos lo conforma a nosotros la cooperativa La Aurora de Montilla, que tenemos con ellos por un acuerdo de colaboración, al igual que con Bodega Alvear, por siempre desde que abrimos nos hicieron embajadores en el centro de Bodega Alvear y pues respetuosamente pues siempre los tenemos por bandera, ¿no? Y esa es la propuesta que nosotros lanzamos de cara a ese regalo que tiene que salir de Córdoba para representarnos fuera de nuestra tierra. Y qué mejor manera que salga el sabor y la imagen de Córdoba que había introducido en la etiqueta del embotellado. Sí, eso es una cosa que cuidadosamente se miró con escrúpulo porque dijimos, tenemos que poner una etiqueta que simbolice y al mismo tiempo impacte. Entonces, pues qué mejor impacto y qué mejor símbolo que la mezquita de Córdoba, ¿no? Para representar la tierra. Pues vamos a seguir visitando esta tienda y vamos a ver los diferentes expositores que aquí hay y qué productos pueden ustedes adquirir en ella. La bota, que no podía faltar, por supuesto, de nuestra bodega. Sí, las botas son un emblema aquí de cada rincón gastronómico en Córdoba, tanto ya sea taberna como tienda, como incluso ya hasta en su grandes superficies decorativas, la bota es imprescindible. Nos vamos a una parte de aceites, creo que son de Arbonaida, ¿no? Sí, bueno, nosotros trabajamos con distintas almazaras también, porque también tienen que tener su lugar. En este caso, pues aquí proponemos un estuche de Arbonaida, donde le recoge por distintas esencias, en las que ellas tienen todos los años, representadas pues el aceite extra virgen de oliva con chile, con tomate, con naranja, limón, que es el que nos falta ahí, trufa blanca y trufa negra. O sea, creo que son 7 u 8 esencias que tienen y la verdad, a cuál más buena. Empezamos con ese estuche. Luego también, como bien hemos dicho antes, la cooperativa... Ya, formato Aurora, mayor. Colaboramos con ellos con nosotros también, y tenemos el fresco del año, que este ya es el aceite de molino del Duque, en el que nosotros pues hacemos bastante hincapié en nuestra cocina también, en nuestro restaurante ese aceite lo llevamos por bandera, y el fresco del año que ya lo tenemos comercializándolo en la tienda. Este aceite es la única particularidad que tiene, que te dura muy poco en su esencia. Eso le damos un par de meses y tenemos que recurrir ya a los filtrados, ¿no? Pero ahora es el momento de degustarlo, comprarlo y aquí lo tenemos nosotros. Un producto de calidad, tanto los vinos como los aceites, siempre. Y como otros productos que también aquí lo acompañan. Siempre. Luego pasamos a una parte de licorería. En la licorería, pues sí, también proponemos ginebras internacionales, whisky americanos que están entrando este año muy bien, rones también de algún tipo especial, y también apostamos por nuestras ginebras de Córdoba. Ginebras, allí puedes ver algunas cosas más de Córdoba, de las zonas de Rute, licores. Al mismo tiempo que hablamos de vino, al mismo tiempo que hablamos de aceite, pues también tenemos unos grandes licores. Entonces también los potenciamos aquí, al igual que nos vamos a gamas premium de algunos whisky.
rones, ginebra, ese también es nuestro fuerte, en un pequeño apartado en la tienda. A veces nos quedamos en que Córdoba solo tiene aceite y buen vino, pero tenemos muchos productos de excelencia que aquí podemos adquirirlo. Totalmente. Aquí desde un buen queso, una buena mermelada, un buen licor, tenemos los brandies, que no podemos desmejorarlos ni dejarlos atrás, ni mucho menos, porque tenemos unos brandies espectaculares. Entonces todas esas cosas están representadas aquí. El brandy más representativo que nosotros local trabajamos es el de Alvear, el presidente, que lo tenemos en el, lo tenemos en la cabecera de la tienda, ahora ya después lo podrán ver. Y al mismo tiempo también de otras distintas zonas por demanda del cliente, ¿no? Y en esta zona de la tienda, un poquito más, un expositor un poquito más amplio, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues aquí es donde realmente encontramos el grueso y lo que es la identidad de la tienda, que es las distintas denominaciones que hemos hablado antes en el restaurante que proponemos de toda España, ¿no? Empezamos por los espumosos, por los espumosos blancos de distintas zonas. Ya tenemos desde Galicia hasta Rueda, pasando por Córdoba y bajando y llegando hasta Cádiz, pues ahí tenemos representado lo que nosotros consideramos ahora mismo que es el vino actual en ese formato. En tinto exactamente igual. Empezamos por Cariñena, pasamos por Toledo, seguimos por Extremadura y nos vamos dando la vuelta por Cádiz, como ese que tenemos ahí en la esquina. Nos vamos hasta Alicante, subiendo otra vez hacia el Penedès. Y luego esta zona pues es un poquito más representativa de lo más demandado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Zonas de Ribera del Duero, zonas de Rioja y Toro. Eso por ahí. Pero lo que sí es cierto que tenemos una zona que le damos especial cariño, que es nuestra zona de Córdoba. Toda esta zona de aquí la delimitamos por vinos de Córdoba, además es una sola sección, si puedes ver la diferencia, en donde ahí es donde nosotros exponemos las novedades, la solera y todos los buenos cardos que tenemos aquí en la tierra, que podemos degustar tanto en el restaurante como comprarlos aquí para casa. Y ahí pues hay una gran selección de bodegas y de vinos y de propuestas. Propuestas para todos los gustos, desde el vino más para tertuliar entre amigos a un vino con un poquito más de cuerpo para comer, para acompañar en la mesa. Y saborearlo, que es muy importante, porque cuando nos entramos en un generoso, como he dicho antes, las tendencias están cambiando, ¿eh? Y es verdad que se está potenciando mucho el generoso, lo digo porque es cierto, porque yo fui el primero sorprendido, ¿no? Y ese vino es para saborearlo. Y tenemos aquí una bodega, unas grandes bodegas en las que nos proponen grandes vinos que no te dejan ahí a medio gas, ¿eh? Pues pueden ustedes saborearlo en cualquier época del año, pero por supuesto ahora llega la época ya de Navidad, el tiempo de Navidad, y ustedes se pueden llevar a casa estos productos como regalo o simplemente para compartirlo con la familia en sus cenas familiares. Cestas de Navidad, productos de recuerdo, aquí está todo pensado. Bueno, nosotros pensamos en la tienda como una tienda de regalo gourmet, pero le añadimos la vinoteca, que la vinoteca ya habéis podido verla y entonces nosotros entramos en esta historia, que parece fácil, pero no lo es, porque hay una tal cantidad de productos tan buenos que nos llamó la atención. Entonces, en Navidades y durante todo el año conformamos distintas cestas así, a gusto, ¿no? O las hacemos a gusto del cliente, según nos demanda el producto. Oye, tenemos estas propuestas y sobre esas propuestas nosotros pues elaboramos esto para empresas, amigos, cumpleaños, todo lo que se personaliza. De hecho, tenemos algún producto personalizado como la anchoa del Cantábrico y algunas otras cosas que nos faltan por llegar, ¿no? Y aquí es donde enmarcamos un poco el tema del regalo, ese que hablamos. Pues tenemos nuestras bolsas y nuestras propuestas que mandamos, servimos fuera de Córdoba también. Esto es un regalo que se ha conformado para una familia de Barcelona que querían tener pues un Pedro Ximénez representativo tal, y nosotros consideramos este de varias propuestas que se le dio, pues ellos pensaron en ese, nosotros lo mandamos así, a domicilio. En Córdoba el coste es cero. Cuando mandamos algo a Córdoba dentro de la misma ciudad es a coste cero. Servimos a domicilio a coste cero. Eso es algo que a todo el mundo pues un aliciente, un agradece. Aliciente. Servimos el regalo, se lo damos también al cliente en la mano. Eso es otro servicio que proporcionamos aquí, asesoramiento. O sea, que es algo que nosotros, dentro de todo lo completo que queremos estar, eso yo creo que lo facilita también a la hora de la compra, ¿no?
Embutidos. Embutidos. Mermeladas. Paté, mermelada de la tierra, Palma del Río, como no, se puede quedar atrás, entre otras tantas zonas que tenemos buenas, no solo ella, ¿no? Vinos blancos, propuestas nuevas de este año de grandes bodegas. Vinos locales también, que bueno, este es uno de ellos y los que hemos podido ver por ahí también. La cesta se conforma a gusto. La cesta se conforma a gusto. Entonces nosotros pues proponemos este formato en caja de madera o distintas otras formas que existen de hacer un empaque, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿El producto bueno tiene que ser caro o hay que quitar ese mito de lo alto? Bueno, yo pienso que la calidad tiene un precio y en ese precio va añadido otra serie de cosas, ¿no? Como el servicio, calidad y sí. Sí, es verdad que para tú conseguir hoy en día un producto que te vaya a responder en la necesidad que tú tienes, tiene que ser no caro, porque no sería la palabra, pero tiene su precio. Yo creo que sí, nosotros apostamos en ese sentido. Es cierto que afortunadamente en el mercado tenemos productos buenos a unos precios también bastante interesantes. Para todos los públicos. Pero lo que está claro, lo que intenta es conjugar eso. Lo que está claro es que viendo los precios por los que se puede adquirir un surtido de productos de la tierra, unos productos de calidad, comparativamente con lo que hay en el mercado, sin desmerecer a nadie, son unos precios muy asequibles. Sí, nosotros nos movemos tanto en la vinoteca, nos movemos en vinos desde 6,90 hasta donde queramos nosotros llegar, porque como tenemos esa amplia oferta en vino, nosotros nos movemos en ese rol. Y la cesta, pues igual, partimos desde una base de, creo que es la base de 15 euros, y de ahí en adelante, pues lo que al cliente se le ocurra, quiera o le sea más apetecible. Hay productos para todo eso, hay productos para todo eso, y pues, de calidad, que es importante. Pues queridos amigos, tienen ustedes muchos motivos para venir hasta este lugar, hasta Tierra y Mar, hasta este establecimiento que nos reúne pues los mejores productos. Yo creo que ya no hay excusa para probar lo bueno, lo auténtico y el sabor a Córdoba. Yo creo que no, y además se lo damos redondo redondo, porque le damos de comer, le damos de beber y además te lo puedes llevar a casa. Con lo cual, yo creo que más redondo, ¿eh?, no se le puede dar para que no falte. Pues queridos amigos, nosotros le hemos llevado hoy a casa la esencia de Tierra y Mar, la esencia de La Ramita. Gracias, Juan Antonio. Gracias a ti y a todo tu equipo. Y bueno, pues un auténtico placer poder llevar estos sobres tan auténticos a todos ustedes, los amigos de Sabor a Córdoba. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa, en un nuevo encuentro con Tete, con Manolo Jurado, con Antonio Rojas y, por supuesto, con la esencia del sabor más auténtico de Córdoba.